Una de las celebraciones opcionales para el primero de mayo es la memoria de San José obrero. La Biblia lo llama el artesano, el carpintero. En cualquier caso, alguien que hace trabajos más bien humildes, trabajos manuales para servicio, para bien de la comunidad. Ese es José. Y con ocasión del recuerdo de ese servicio y de ese trabajo, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre el valor mismo del trabajo. Yo creo que puede ser oportuno en este día traer a la memoria una enseñanza que a mí personalmente me llegó al corazón desde el primer día que la oí. Proviene de las encíclicas del bien recordado Papa Juan Pablo II, Juan Pablo el Grande. Se trata de la encíclica Laborem Exercens. En ella, el Papa Juan Pablo, un hombre que ciertamente conoció el trabajo, y el trabajo manual, el trabajo físico, agotador, este hombre nos ofrece la siguiente reflexión. El trabajador, el que trabaja, no solamente transforma el mundo con su esfuerzo, lo cual ya es meritorio, no solamente saca un fruto de la creación o de la naturaleza para que sea bien de sus hermanos, y eso también tiene un gran valor. El que trabaja se transforma a sí mismo. El que trabaja, trabaja también sobre sí. De un modo tan profundo que yo me atrevería a llamar poético, Juan Pablo el Grande nos recuerda que esa es la dimensión tal vez más hermosa y la más durable del trabajo. El que trabaja, trabaja también sobre sí. Él cambia, se hace distinto, el trabajo lo hace distinto. Y eso que queda en el trabajador ya no es de igual calidad a lo que fue trabajado, sino infinitamente superior. Por ejemplo, el que trabaja con la madera, el carpintero, transforma la madera. Pero al trabajar la madera con un arte, con una dedicación, con una inspiración, él mismo se hace distinto y, por supuesto, su dignidad es superior, infinitamente superior a la de la madera. O sea que el trabajador puede encontrar ya en el mismo trabajo una razón de crecimiento, una razón de gratitud. Puede entonces también convertir ese trabajo en una ofrenda. Porque Dios no necesita madera, ni necesita piedra. Dios no necesita de eso material que termina y muere, que es perecedero, que es pasajero. Dios, en cambio, sí quiere ese corazón que se enriquece con los talentos, esa mente que se enriquece con la inspiración, esa alma que se enriquece al ofrecer su esfuerzo. Eso sí lo quiere Dios. Que este hermoso pensamiento sobre el trabajo humano ilumine la fiesta de San José Obrero y que tengamos nosotros una conciencia cada vez más clara de la dignidad de todos los hombres y mujeres que a través de su esfuerzo hacen de este mundo un mundo más humano.